Seguramente usted escuchó que para tratar un problema de erección, es decir, una disfunción eréctil, podemos usar distintos tipos de medicamentos. Lo cierto es que para eso, nosotros clasificamos a los problemas de erección en dos grandes grupos. Por un lado, las causas orgánicas y por otro, las psicógenas. Como recordarás de los videos que te dejo abajo en la descripción, las causas orgánicas se caracterizan por una alteración ya sea en las arterias, en las venas, en las estructuras o en los nervios del pene. Por otro lado, las causas psicógenas se caracterizan por un problema, ya sea de ansiedad o de estrés o distintas cuestiones que hacen que estemos preocupados por otra cosa y no en disfrutar durante las relaciones. Para eso, vamos a dividirlo y vamos a estudiar en base a estas características. En primer lugar, el inicio, es decir, las causas orgánicas tienen un inicio que suele ser gradual, insidioso, es decir, comienza de a poco y se va agravando con el tiempo. Por otro lado, las causas psicógenas suelen tener un inicio brusco, es decir, que sea de un día para otro, de un momento a otro, etc. En segundo lugar, nos vamos a preguntar cuándo sucede esta disfunción eréctil. En las causas orgánicas, cuando falla la maquinaria, sucede siempre, es decir, en todo tipo de encuentro. Por otro lado, en las causas psicógenas va a ser algo situacional, es decir, va a depender de la situación. Por ejemplo, puede darse durante todos los días de la semana, pero quizás esta pareja se va de vacaciones y ahí no sucede. O viceversa, puede ser que venía todo bien y de un momento para otro, quizás algún momento, alguna discusión, etcétera, hace que tengamos una disfunción. En tercer lugar, vamos a hablar de estos dos grupos, que es la masturbación y las erecciones nocturnas, es decir, las erecciones no coitales. Respecto a la masturbación en las causas orgánicas, vamos a tener mala erección durante la masturbación. Por otro lado, en las causas psicógenas, podemos tener buena erección. Ojo, porque en este caso hay pacientes que dicen que no tienen buena erección y es porque se masturban para ponerse a prueba y no porque realmente tengan ganas. Por otro lado, las erecciones nocturnas van a estar alteradas en las causas orgánicas y en las causas psicógenas van a estar bien. Siguiendo con esta evaluación, tenemos que ver la pareja o las parejas y sobre todo en este caso vamos a evaluar las personas que tienen más de una pareja. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una causa orgánica, generalmente se va a dar con cualquier pareja que esta persona tenga. En cambio, cuando tenemos una causa psicógena, se va a dar probablemente con una sola persona o con cierto tipo de persona. ¿Por qué? Porque en esos casos uno genera ansiedad quizás con esa persona y se produce una alteración de la erección. Recordemos que solamente las causas orgánicas van a ser las que vamos a tratar con medicación. Las psicógenas no se tratan con medicación. Siguiendo con esta evaluación, hablemos de la ansiedad, cosa que es muy importante. En el caso de las causas orgánicas podemos tener ansiedad, pero la ansiedad va a ser secundaria, es decir, secundaria al problema de erección. Tenemos un problema de erección y eso hace que la persona se preocupe, esté pensando y genera ansiedad. Por otro lado, en las causas psicógenas suele ser al revés, es decir, tenemos una ansiedad primaria. Al tener ansiedad se liberan sustancias que hacen que el cuerpo pierda la erección, como recordarás de los videos que te dejo abajo en la descripción. Finalmente, fundamental que te suscribas al canal, tenemos que ver el paciente que tenemos, es decir, las características del paciente, entre esas la edad, siendo generalmente las causas orgánicas, en pacientes que tienen una edad mayor, en pacientes que fuman, vamos a dibujar un cigarrillo acá, en pacientes que tienen hipertensión arterial, en pacientes que tienen diabetes mellitus y otras enfermedades, ¿sí? Por otro lado, las causas psicógenas suelen ser, en general, pacientes jóvenes, pero se puede dar a cualquier edad, ¿sí? Y por otro lado, suelen ser pacientes que no tienen tantas enfermedades. Aún así, pueden haber pacientes que tienen muchas enfermedades y que realmente tengan una causa psicógena, los cuales a veces son un poco más difíciles de diagnosticar. Recordemos que solamente esta columna, es decir, las causas orgánicas, son las que deben recibir medicación. Las causas psicógenas deben ser tratadas, ya sea con consejería o con terapia. En este costado vas a tener un video que explica con mayor detalle todo lo que te he escrito aquí en este cuadro. Por otro lado, aquí abajo tenés una lista de reproducción con todos los videos sobre disfunción eréctil como para que puedas tener todo el conocimiento necesario en este tema. Y no te olvides de suscribirte al canal.